No. Two.
Por favor, cerramos los micrófonos. Thank you. Okay. Hello, my dear students. Welcome to our English workshop. We are going to wait 5 minutes. We are going to start at 6:05. At 6:05, we are going to begin our English workshop. At 6:05, please. Chicos, les voy a ir copiando en el chat el enlace para que vayan registrándose, por favor. Ahí, gracias, Leo, por la coladera. La rejilla. Chicos, mientras iniciamos, por favor, van llenando el formato de asistencia. Ahí lo acabé de copiar en el chat. Vuelvo a copiarlo. Ahí. Les voy a dar una información que ustedes necesitan tener ahí. Ahí se las voy a copiar. ¿Cómo se llama el taller? Mi nombre y el periodo 16.4. Entonces, mientras esperamos a los otros, vamos a llenar el enlace de asistencia. Good afternoon, everyone. Hi, teacher. Nice. Hi, Jorge. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, thanks. Good, excellent. Okay. Entonces, a las 6:05 comenzamos. Recordemos. Ah, la zona, ya te digo. ZCBC. ZCBC. ZCBC.
El centro, ZCBC. Hack. Yo soy del hack. ZCBC, no olviden el centro Z. La zona es ZCBC, que es zona centro Bogotá. Chicos, por favor, cerramos el micrófono. Diana, cierra el micrófono, por favor, Dina. Dina y Juan, cierran el micrófono. Juan Carlos, eso. Dina, por favor, cierras el micrófono. Dina Luz. Cierras el micrófono, por favor, Dina Luz. Ok. Bueno, pues recuerdo, chicos, estoy poniendo en el chat el enlace para que por favor registremos la asistencia. Así registramos. Ahí lo acabé de copiar otra vez. Por favor, me confirman que lo estén recibiendo y lo estemos llenando. Ok. Yes, teacher. Ok, thank you. Hello. Vuelvo y copio la zona ZCBC. Voy a copiar la información completa ahí para que la tengan y la puedan poner en el eso, listo. Ahí la copié toda para que ustedes la tengan ahí y la puedan copiar en el Highly Day. Sí, para English Workshop. Ahí acabé de copiar la información. Voy a volverla a copiar. Ahí pongo mi nombre, pongo el periodo, pongo la zona. Y no olviden. Dime, Lindsay. Tutora, me regalas el link, que no me sale, por favor. Ay, sí, sí, señora, por supuesto. Gracias, tutora. Ok. Disculpe, profesora, la zona es ZBC, pero el centro. ZCBC, centro es hack. Hack. El hack, que es José Celestino, José Acevedo y Gómez, perdón. No, Juan Carlos, hasta ahora vamos a empezar. Hasta ahora vamos a empezar. Yo estoy mandando ese de asistencia. No, por supuesto que no. Todos asisten. Es que ustedes ahí tienen que poner la zona de donde está el taller, pero todos asisten, por supuesto. Hasta ahora vamos a empezar. Ok. My dear students, welcome to our English workshop. This is another meeting, another Tuesday. Ya lo he enviado varias veces. Ahí lo volví a copiar. Lo he enviado como 6, 8 veces. Okay, so we are going to begin our English workshop. Do you know the topic for today? No? You don't have any idea? Yes, no. Teacher. Which one, it's Jorge? Describing the people around the world. Exactly. Describing people. Excited. Exactly. Describing people. We are going to describe people. We are going to learn how to use the adjectives. How to use the adjectives, my dear students. That's the idea. We are going to learn how to use the adjectives when we talk about Leonor Vargas Delgadillo, Sandra. Leonor Vargas, when we talk about descriptions. Okay, so we are going to begin. Para los que es la primera vez que asisten, chicos, recuerden firmar la asistencia. Ahí la voy a volver a pegar. Espérense un momentico porque la voy a volver a pegar, la asistencia. Ahí la voy a volver a poner en el chat. Curso English Workshop. En el nombre del curso, English Workshop, porque esto no es un curso, sino es un taller. Exactly, Diana. Okay. So, now we are going to begin, please. And remember, we always use a presentation. Siempre utilizamos una presentación base, presentación que yo después a ustedes se las comparto por el chat y después yo les puedo también decir. Después yo le puedo también decir que me dé el material. Me les puedo también dar mi Skype para que mandarles el material. Pero generalmente yo lo pongo aquí, yo lo pego aquí en el chat, al final. Nombre del curso, English Workshop.
Ahí voy a copiar la información. Otra vez. Ahí copié la información. Vuelvo a copiar el enlace de inscripción. Ahí volví a copiar el enlace de inscripción. Ok. So, la idea, la dinámica para los que es primera vez que asisten, la idea es participar, los que quieran participar, no es obligación, por supuesto que no es obligación. Los que no pueden estar ahí escuchando lo que sus compañeros, en lo que sus compañeros participan y lo que hacemos, porque además, chicos, es muy bueno en la medida de que estamos aprendiendo gramática, estamos aprendiendo, trabajando las habilidades comunicativas desde los contextos del inglés, de los inglés básicos. Entonces, la idea es que ustedes participen. Si quieren, Viviana, hello. La idea es que ustedes participen. Si quieren, si no, simplemente escuchan, ponen atención a lo que sus compañeros dicen. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Entonces, esa es la idea, chicos, que ustedes, los que no quieran participar, hay muchas personas que están ahí y no participan, simplemente dicen, profe, yo escucho, pongo atención y aprendo. Y otros dicen, no, profe, yo sí quiero participar. Entonces, eso es voluntario. Ustedes ya saben cómo participar. Ok, so, we are going to begin today. Profe, ¿hasta qué hora? Más o menos hasta las 7:30, máximo. Nombre del curso, English Workshop. Ok, vamos a iniciar entonces, ahora sí. Ok, the topic for today is describing people. Ok. Hola, buenas. Estamos viendo la, por favor, ¿están viendo la presentación, chicos? No, la clase virtual de inglés por Zoom. Por favor, cerramos micrófonos, por favor, Alexander. Ciérrame el micrófono, Alexander, por favor. Gracias, por gracias, favor. Rosita. Alexander, ciérrame el micrófono, por favor. Gracias. Cerramos el micrófono, chicos, tengan cuidado ahí. Recuerden, los que quieran participar, perfecto, pero tratemos de mantener el micrófono cerrado, bueno. Ok, let's see. Can you see? ¿Ahora sí están viendo mi pantalla? No, teacher. No, teacher. Es bueno. Ahí sí la están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señora. Ay, es que el contenido estaba saliendo, son los efectos. Okay, so today, my dear student, we are going to work describing people. Describing people. Uno de los temas que se nos dificultan mucho a veces es la posición de los adjetivos cuando estamos describiendo personas. Porque cada adjetivo, de acuerdo a su categoría, tiene una posición exclusiva. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy, y es aprender a manejar los adjetivos de acuerdo a su categoría dentro de un escrito. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a aprender hoy a través de describir gente famosa. Describing people is the topic for today. Okay, so let's see. We are going to begin describing this famous singer, okay? So Lady Gaga, you know this person is a very famous singer, and for that reason, it's very important when we describe a famous person that we know, because we can understand better. Cuando uno me hace una descripción a partir de una persona conocida, ¿por qué le queda a uno más fácil? Porque es una persona que uno continuamente la escucha. Entonces, eso le ayuda a uno para meterse en el contexto y entender más fácil, y de igual forma entender las temáticas más fáciles. Okay, so we are going to read about Lady Gaga. I need a volunteer to read. Me, teacher. Okay, who's me? Okay, Liz Day. I'm Liz Day Ordonez. Okay, Liz Day. Okay, begin, Liz Day. Okay, Lady Gaga. This is Lady Gaga, a famous American singer. Her real name is Stephanie Joanne and Angelina Germanotta. Germanotta. Mm-hmm. Continue. She is 25 years old. Her birthday is on, no recuerdo cómo le. 28 March. Her moon and dad are Italian
Italian, but Italia. But they live in New York. She has a daughter, a sister called Natalie. She's very, very, she's got a black hair, brown hair, brown eyes, and a long nose. Her favorite color is light purple. Her favorite food is spaghetti. She likes very much the pop star Madonna. Lady Gaga can play the piano very well. Okay, so can you see? This is Lady Gaga, a famous American singer. Can you see the position of famous? A famous American singer. Her real name is Stephanie Joan Angelina Germanotta. She is 25 years old. Her birthday is on 28th March. Her mom and dad are Italian, but they live in New York. She has got a sister called Natalie. She's pretty. She's got a straight black hair, brown eyes, and a long nose. Quiero que miremos la posición ahí de esos adjetivos de la descripción. Recuerden que estamos describiéndola a ella. She's pretty. She's got a straight black hair. Siempre, cuando voy a decir el color, siempre es el primer adjetivo que queda al lado del sustantivo. Ya estamos aprendiendo que siempre el color va a ir al lado del sustantivo. Está al lado de her. Siempre va antes. She's got straight black hair. Porque estoy dando estoy categorizando las partes de lo que ella lleva. Es un cabello largo, negro. Brown eyes and a long nose. Ustedes dicen, profe, pero aquí, ¿por qué? Porque aquí no estoy diciendo el color de la nariz. Her favorite color is light purple. Her favorite food is spaghetti. She likes very much the pop star Madonna. Lady Gaga can play the piano very well. We are talking about a famous singer and we are describing this famous singer. Okay, now the idea at first, as you see, Lindsay read the first part with red. Mm-hmm. The second part. Now we are going to, you are going to tell me some ideas about this girl. Tell me. Okay, tell me some important information. So, it's very strange or weird. Okay, yes, that's true. But you are going to tell me ideas in this test, okay? Just ideas. Okay, let me see. Okay. Recuerden, chicos, que piden la palabra. Levantemos la manito, por favor. Okay. Hands. If you want to participate. Vamos a mirar primero este texto. If you want to participate, raise your hand. Okay, only Jorge? Nobody else? Let me see, Jorge. Levantemos la manita, chicas. Viviana. Sorry, what is the participation? You are going to tell me some of these ideas. Just tell me. We are familiarizing with it, okay? Okay. So, let's see. Hands. Sonia, do you want to participate? Sonia? Okay, good. We are going to begin. Jorge, one idea. Jorge. The first idea is Lady Gaga is a famous American singer. A famous American singer. ¿Qué estamos haciendo, chicos? Estamos haciendo análisis del texto. Eso estamos haciendo, porque lo primero es reconocer el texto de tal forma que al final del taller ustedes puedan escribir sobre algún cantante. Entonces, lo primero que estamos haciendo es un análisis. Por eso estoy pidiendo ideas. Es muy fácil, chicos, porque ustedes solamente tienen que decirme frases de las que ya están ahí. Ok, thank you, Jorge. Another idea, let me see. Viviana García. Hello, teacher. Hi. Tell me one sentence. Lady Gaga can play the piano very well. Exactly. Thank you very much. Okay, let's see another sentence. Aida. Thank you, teacher. Lady Gaga has 25 years old. Repeat it. Lady Gaga has 25 years old. Has or is? Is. Okay. Recuerda que no, si pensamos en español, tú dirías has.
Cuando a ti te preguntan la edad, how old are you? ¿Sí ves? I am 25 years old. How old are you? No have you. Okay. So she is 25 years old. Okay, thank you. Another person. Let's see, Yuri. Yuri, another sentence. Yuri. Her parents are Italian. Her parents are Italian. Excellent. Thank you, Yuri. Liz Day, another sentence. Her real name is Stephanie. However, she's how do you say, más conocida? I don't know. More known as Lady Gaga. As Lady Gaga, yes. Lady Gaga. Thank you, Liz Day. It's the first time, Lady, Liz Day. Is your first time in this workshop? Yes, teacher. Okay, good. Josemin. Hi, Josemin. Hello, teacher. How are you? Very well, teacher. What about you? I'm fine, thanks. Chicos, aquí les cuento porque hay algunos que yo ya conozco porque ya llevan más o menos con el taller desde que comenzamos. Entonces, por eso ya algunos ya son viejos clientes. Okay, begin, Josemin. Teacher, Lady Gaga is famous and talented and popular. She's very popular, okay. You give me other adjectives, good. Okay, let's see. Angela, and then Nicole, Angela. Angela? Yes, teacher. Tell me another sentence. The favorite color the Lady Gaga is a light purple. Repeat it. Her favorite color is light purple. Purple, exactly. Her favorite color is light purple. Thank you, Angela. Nicole, and then Sarah. Nicole, another sentence. Her mom and dad are Italian, but they live. Repeat it. They live in New York, but they live in New York. New York. Okay. Sarah, continue. She's very popular because in the for the extravagant clothes in the galas. When they are singing in her concerts. Yeah. In her concerts. Okay. Very strange and weird and incredible. Yes. Okay. Maria Vivas. Thank you. Maria Vivas. Yes, teacher. Tell me. Tell me, Maria. One sentence. About Lady Gaga. Yes, teacher. Her real name is Stephanie Joan Angeline Germanotta. Germanotta, okay. Germanotta. Okay, the last one, Lilian. Lilian. Hi, teacher Leonor. Hello. Teacher, another sentence. Another sentence. To me, so I love Lady Gaga, and she's a good actress. She was playing in a movie called A Star Is Born. Yeah, cold. Yes. Okay. Excellent. Very good. Okay, let's continue with this. Now we are going to describe Katy. What's her name? Katy or Katy? Perry. Okay, listen to me. We are going to write about her. Acuérdense, chicos. Tómenle pantallazo, por favor, a esta imagen. Tómenle pantallazo porque vamos a hacer un ejercicio parecido. Okay. Tómenle pantallazo allá en la casita. Okay, ya la voy a quitar. Okay, let's see. Do
describing a celebrity, Katy Perry. We are going to talk about her. USA, American, 31 years old, black hair, blue eyes, she's tall, clothes white and blue, the blouse colorful, headband, marital status married, and the hobby singing. Okay, listen, what are we going to do? Listen to me. You are going to try to write, listen, my dear students, try to write a paragraph about Katy Perry. You are going to write a paragraph. Write a paragraph similar to this. Ay, perdón. Similar to this. Vamos a tratar de hacer un párrafo así como está el de Lady Gaga. Entonces, vamos con esta información. Vamos a tratar de hacerlo. Ok, aquí tenemos otro que vamos a ver ahorita. Ok, Katy Perry. So, listen, you are going to try to write a paragraph. Vamos a tratar de escribirlo. Entonces, no, chicos, les voy a decir algo. No sé, ay, me voy a salir porque me pusieron a hacer un ejercicio. No, simplemente no necesitan hacerlo. Recuerden que esto es un taller de práctica. Entonces, la idea es afianzar en los temas. Entonces, por eso es que hacemos estas prácticas, chicos. Entonces, no es, ay, no, me voy a hacer otra cosa porque es que eso no, yo no voy a escribir. No. Entonces, simplemente, yo no quiero decir nada. Ah, perfecto. Entonces, simplemente pones atención. Dice, no, profe, yo no quiero escribir nada. Bueno, entonces esperas a que tus compañeros lo hagan. Dice, the paragraph is in the chat or in the book. You are going to read it and then you put it in the chat. Mm-hmm. Okay. So, do it. Vamos a dar 5 minuticos para hacer el párrafo, a ver cómo nos queda. Yo les voy a volver a poner el anterior. Si quieren, saca, tomarle un pantallazo al anterior para basarse en ese. Hecho del otro, por favor. And now the information. Okay. You are describing. On the chat. Yeah. Yes? Yeah, Jorge, you are going to write on the chat. Los que quieran, los demás, simplemente vamos a poner atención y después de que pongamos atención, estamos aprendiendo también. Cuando uno pone atención, también está aprendiendo. Ok. Teacher, excuse me. Yes. I'm working, so I can speak in when, about the Katy Perry when you say. Yes, if you want. But in a minute, what time is it? Let's see. It's 6:30. At 6:34, we are going to check. At 6:34. Okay, teacher. Okay. Vamos a ver, chicos. No importa que tenga errores, no importa. Acuérdense que así es como aprendemos. A partir del error se aprende más. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me doy cuenta qué es lo que tengo que corregir. Y aprendo más. ¿Ok? Entonces vamos a dar 5 minuticos para escribir un párrafo con esa información. Los que quieran hacer los demás, simplemente estamos ahí y ponemos atención. Ok. Tomémosle un pantallazo porque voy ya un momentico. Voy a poner en el chat, Ay, voy a escribir en el chat, chicos, me toca copiarlo de acá. Venga, a ver si lo tenía ahí. No. Va a salirme un momentico de la presentación porque para poder irme a la... para poderles a la asistencia. Ok. Let's see. Ya voy a poner la asistencia, chicos, ahí está en el chat. Para los que no se han inscrito, ahí la vuelvo a copiar. Mientras nuestros compañeros están haciendo el ejercicio. No tienen que hacerlo todos. Los demás podemos estar ahí de espectadores, mirando. Simplemente podemos ir mirando y vamos aprendiendo. Chicos, aprendiendo. Lo más importante. Ir aprendiendo. Ok. Okay.
Ok, vamos a esperar dos minuticos más a ver cómo nos fue. Me encanta que hay hartas manos ahí levantadas. Súper, súper, súper. Vamos a leer ahorita algunos de los que escriban. Vamos a leer algunos de los que escriban. Y así estamos aprendiendo todo. No necesitamos todos estar participando ahí. No, ponemos atención, vamos escuchando. Ya a futuro yo digo, ay, no, profe, yo ya quiero, esta vez sí quiero participar. Ah, perfecto, súper. Pero la primera vez puedo simplemente escucho. Ok. Voy a volver a copiar en el chat, chicos. Ah, mire, ya va la primera, this day. Ok, good. Ok, vamos a irlos copiando en el chat y ahorita vamos a leerlos. Copien en el chat los que ya lo hicieron. Y ahorita después les vamos a hacer las correcciones que haya que hacer. Esa es la idea también, chicos, hacer las correcciones. Vamos copiando en el chat los que ya la vayan haciendo. Coconut. Cerremos el micrófono, por favor. Coconut. Toca pegar eso. Pineapple. Ya. Blackberry. Kiwi. Peach. Lizeth, por favor, cerramos el micrófono, Lizeth. Banana. Lizeth Alarcón. Ok. Él también está estudiando inglés. Eso está bien. Yes, eso está bien. Todos estamos en la, eso está bien, eso está bien. Ellos le haya más, más emoción al inglés. Eso está bien. Ok. Voy a mirar, chicos, en el chat. Me voy a ir al chat a mirar cuántos lo escribieron. A ver, ya hay varios. Excelente. Excelente. Ok. Vamos a mirar entonces el chat. Ok, let's see. Liz Day, read yours. Okay, teacher. Well, Katy Perry is a famous American singer and a pretty woman. She has blue eyes and black hair. Wait a moment. Black hair. That's correct. And she's a tall person. She lives in the USA. United Ireland. I don't know. Yeah, in the USA with her husband. Her husband. Uh-huh. Also, she's 31 years old. On the other hand, as you see in the photo, she's wearing a color gloves. I forgot color. The In a headband. Uh-huh. Okay, excellent. Yolanda, read yours. Yolanda. Yolanda Jaramillo, read yours. Okay, I'm going to read her composition. This is Katy Perry, a famous American singer. She's 31 years old. She's pretty. She's got black hair, blue eyes. She's married. She likes to sing. Excellent, Yolanda. Ángela Suárez. Yes, teacher. Hello, read yours. This is Katy Perry. She live in USA. She lives. Acuérdate con ese final. She lives in USA and nationality American. Angela, for example, in that case, it's better to say she lives in the USA and she's American. Okay? American. Continue. She is 21 years old and her hair is black. She is blue eyes. Listen, she is blue eyes or she has blue eyes? She has blue eyes. Okay. She is tall. Her clothes is white and blue and her favorite hobby is singing. Okay, but her clothes are white and blue. Bueno, ahí no se usa las dos de escritura, pero me gusta que hayas compuesto. Así se aprende, chicos. Así es como se aprende, escribiendo.
escribiendo, compu, lo más difícil, componer, escribir. Ok, Lizzy ya lo había dicho. Jorge, yours, read yours, Jorge. Ok, teacher, ya lo busco, que me perdí, ya lo busco. It's a she clothes or her clothes? What? She clothes or her clothes? She clothes. No, her clothes, okay. Porque estás diciendo su ropa. Her clothes are white and blue. Her clothes are, or her dress, or her blouse is black, is white and blue. Okay? Okay, teacher. She's married, okay. A ver, estoy esperando tu párrafo. Yeah. Hazme tu párrafo. Ah, es que yo los hice separaditos. Ay, tan chistoso. No, hazle un párrafo. Hazlo mientras lo voy preguntando. Sandra Lugo, read yours, Sandra. Hello. Hello. This is Katy Perry, famous American singer. Mm-hmm. Her real name is Katy Perry. She is 31 years old. She's got a straight black hair, blue eyes, and hobby singing. She is hey tall. Okay, but listen, she's tall. No, porque si tú dices hey, es la altura. She's, or you can say pretty tall. She's tall. But I don't say her. Here, no. Her. Her real name. Le quitas la. ¿Listo? Her real name. Her real name. Ajá. Uh-huh. Ok. Thank you, Lu. Yes. Ok. Let's continue. Thank you, Sandra. Sandra Castro. Read yours, Sandra. Sandra Castro. Hello. Read yours. Bueno, Sandra está tímida. No importa. Yo lo voy a leer. This is Katy Perry. She lives in USA. Para que mires ahí, Sandra, corrijas. She lives in USA. She's 31 years old. She has black hair. Entonces, para que lo corrijas allá, Sandra, she lives in USA. Ok. Aida. Hello, Aida. Hello, teacher. Read yours. Ok. This is Katy Perry. Katy Perry. Mm-hmm. She is from American. USA. It's better if you say, listen, Aida. She is from the USA, so she is American. Okay, she is from the USA, so she is American. Okay. Okay, thank you. Continue. She is from USA. She is American. Uh-huh. She is 31 years old. Uh-huh. She's got black hair. She has got. Repeat it. She has got black hair, blue eyes, and she is tall. Uh-huh. Her hobby is singing. Excellent. Chicos, así, escribiendo uno es que aprende, porque está corrigiendo los errores. Ella no va a decir she's got, y va a decir she has got. Thank you, Aida. Estefanía. Okay, lo terminé para cuando su merced me diga. Okay. Lo pusiste en el chat, ¿no? No. Claro, no. Ponlo ahí, hombre, porque no es que estamos leyendo los del chat. Estefanía. Estefanía Tobar. Estefanía. Bueno, Estefanía, yo leo el tuyo. Ah, ok. Begin, Estefanía. Espera que no encuentro el comentario. Ay. Ya. This is Katy Perry, a famous singer. She's 31 years old. She's American. She's got blue eyes. She has got blue eyes. Tú le quitas la A porque es plural. She has got blue eyes. Blue
Acuérdate que esa S de ahí es has, ¿no? She has got blue eyes. Continue. Black hair o ¿cómo se black dice? Hair. Black hair. Black hair. Yes. And she's wearing a white and blue blouse. Blouse. And colorful headbands. Uh-huh. And she's married. She's married. Okay. Okay, don't forget it. Okay, she has got. Okay, thank you. Josemin, read yours, Josemin. Okay, teacher. Katy Perry is a talented American woman. She has eyes blue. Eyes blue or blue eyes? Blue eyes, excuse me. Blue eyes. Okay. She is married and era she likes, ¿cierto? She likes singing. She likes singing. Okay, thank you. Uh-huh. She likes singing. She is tall and she has hair black. Uh-huh. And she has. And she hair has black or black hair? Black hair. Uh-huh. And she is very beautiful. Beautiful. No se te olvide cómo se escribe beautiful. Okay, very good. Okay, let's see. Me encanta, chicos, todos los que han escrito. Súper. Así aprendemos, muchachos. Así aprendemos. Okay, Liliana. Hello. Liliana. Begin, Liliana. Okay. Katy Perry born in United States. Born or was she born? Has born, yes. No, was born. Was born. Was born. Ah, okay. No te olvide. Ahí lo voy a escribir en el chat. Was born. Born. Was born. Katy Perry was born in United States and in she the United is States. And she is 21 years old. Uh-huh. She has black hair and hair eyes and color blue. You can say and her eyes are blue. Her eyes are blue. Mm-hmm. Continue. His hobby is singing and she is singing. Is. Oh, yes. I'm sorry. Uh-huh. Corrector is my computer. Échale la culpa al computador. Yes. Okay. Very beautiful. Her hobby is singing and she is very good in the concert. Mm-hmm. That is tall and she is married. Excellent. Okay. Good. Carlos, read yours. Carlos. His name is Katy Perry. She is an American woman. Porque tú pones woman, es mujeres. She is 31 years old. She has got blue eyes. Acuérdate que no se pone a. ¿Por qué no se pone a? Porque es plural. She has got blue eyes. She's tall. His her, porque es una chica. Her is black and she's married. Okay, good. Excellent. Me encanta. Vean la cantidad que escribieron. Super, chicos. Super. Así es que aprendemos. Muy bien. Estoy mirando todos los otros porque tenemos que continuar. Me encanta, chicos. Me encanta. Muy bien, Lina. Her color no. Her hair is black. Her eyes are blue. Porque es plural, Lina. Que es plural. Y como tú no tienes, sino tienes dos ojos. She's tall, con doble L, ¿no? Her clothes are white and black. Her blouse is colorful. She's married. Marta, she's Katy Perry. She's 31 years old. She has got black hair. Me imagino que es lo que dice ahí. Blue, no sé qué dijiste ahí. Chicos, no utilicen traductor porque parece que utilizan traductor a veces. She's an American woman named Katy Perry. She's 31 years old. Excellent, Angélica. Her profession is singer. She's beautiful. She looks like a. She's using a blouse, a white blouse. Okay. She, no se les olviden que estamos hablando de ella. She has blue eyes. Okay. Muy bien, María.
Excelente, chicos. Muy bien, Jorge. Me encanta, chicos, la participación. Así es como aprendemos, muchachos. Así, cometiendo errores. Porque si uno no comete errores, nunca va a aprender. El perfecto no ha nacido. Así aprendemos todos. Entonces, muy bien. Me encanta que hayan escrito ahí. Excelente. Me encanta que escriban. Tenemos errores, todos tenemos errores. Estamos corrigiendo. Y las otras personas que no participaron, estamos viendo y estamos aprendiendo. Ok. Look at this. Another singer. Okay, I need a person who read. Let me see. Okay, the first one. Jose Min, read. Okay, teacher. My favorite singer is Raina. Rihanna. Rihanna is her name is Robin Rihanna Fenty. She was born on February 20th, 1988. Okay, Rihanna was born in Barbados. Barbados. Mm-hmm. She began to sing at the age of 7. Uh-huh. Rihanna won a beauty, ¿cierto? Her school. She is popular and over all the over the world. Mm-hmm. Rihanna is a fashion model, actress and fashion singer. Designer. Okay, listen to me. With this picture, you are going to have 1 minute to read it. Then I am going to ask you questions about Rihanna. Okay? Read it. No le vayan a tomar pantallazo porque eso sería trampa. Vamos a ver qué recuerdan de ella. Okay? One minute. Read it. My favorite singer is Rihanna. Rihanna's birth name is Robin Rihanna Fenty. She was born on February 20th, 1988. Rihanna was born in Barbados. She began to sing at the age of 7. Rihanna was born a beauty pageant at her school. She's popular all over the world. Rihanna is a fashion model, actress, and a fashion designer. Okay, 1 minute. Remember. Okay. Profe, ¿qué hizo? Porque quitó la presentación. Okay, let's see. Voy a preguntar. Okay, thank you, Stephanie. Okay, let's see, voy a preguntar. Okay, volunteers, hands, more hands. Okay, good. Astrid. Astrid levantó la mano. Okay, another person. Liliana Orejuela. Liliana. Yes, teacher. Okay, listen, acuérdate. Espero que no hayas tomado pantallazo. No. Okay, listen. Listen to my question. When was she born? She was born in February 20th. 1988. Okay. Very good. Excellent. Let's see. Lindsay Aviles. Let's see. María Camila. Yes, teacher. Okay, María Camila, listen to my question, okay? Are you ready? At this moment, how old is Rihanna? At this moment, how old is she? María Camila. 32 years old. Two?
2 years old? No, teacher, 32. 32 years old. Ah, so she's 32 years old. Thank you. Excellent, excellent. Now, next question. When was, where was she born? Where? Angela Suarez. Where was she born? Angela. Angela. Okay, Jorge. When was she born? Jorge. ¿Dónde nació ella, profe? No entiendo no la pregunta. No me traduzcas porque tú entendiste la pregunta. Ah, ok. No. Ok. She was born in Barbados. In Barbados, yes. Ok. We can say Barbados too. Ok. Good. Good. Excellent. Ok. Let's continue. Y ya vemos si estábamos poniendo atención. Ok. Describing a famous person. Aquí tenemos otro cantante, otro ejemplo. Quiero que lo miremos porque ahora van a hablar de estos tres. Talk about them. Marilyn Monroe, Bruce Lee and Marlon Brando. Sí, yo sé que son viejitos, ustedes no los conocieron, pero vamos a hablar de ellos. Vamos a escoger uno para hablar. Okay. We are going to see. Yes, teacher. Okay, who wants to participate? Who? Me, teacher. Okay, tell me your name. Liz Day. Okay, Liz Day. Talk about one person. I'm going to talk about the first person. Uh-huh. Marilyn Monroe, okay. Begin. Okay. Teacher, but sorry, I have to read or? Yeah, no. You are going to do a paragraph. Ah, okay. Mm-hmm. But I can see well the screen. Sorry. It's better? Yes, teacher. Now you can see? Wait a minute. Yes. Now you can see? Yes. Okay, begin. Okay. Well, she's Marilyn Monroe. Mm-hmm. She was born in California in June. On June 1st. 1926. And she died, yes, mm-hmm. In California or in the same city, maybe in 1962. Uh-huh. And on the other hand, she was an American actress and model. Mm-hmm. And she was famous. She won. Okay. Bueno, iba a decir, ella fue reconocida. Bueno, okay, she was recognized too. Yes. She was recognized for, because it's a passive voice. By the Golden Globe for the Best Actress in 1958. Okay, thank you. Another participant. Let's see. Sara. Okay, Sara. Well, Bruce Lee. Bruce Lee. Please. Yeah, do it. It's a very popular martial actor. Mm-hmm. And he participate in recognizing or memorable movies like The Big Boss, The Game of Death, and all movies, and I love that. And as a celebrity, and I don't know what's he
and died in 1973. Mm-hmm. He died. Mm-hmm. Died. Thank you. Very good. Okay. Ella lo dice de una manera diferente. Super. Okay, Marlon Brando, who? Who? Let me see, let me see. Who is going to talk about him? Estefanía, Ángela, María, Sara, Angélica, Aida, who? Who? Who wants? Okay, Ángela. He is Marlon Brando. Uh-huh. He born in April. He was born. He was born. He was born in on April 3rd. On April 3 in the USA. In 1924. Mm-hmm. And he died. He died in July 1. In on, July, USA, on July 1st. Acuérdense que cuando ustedes hablan de las fechas, hablan en con los números ordinales. On July 1st. On July 4th in the USA. And her occupation was actor and film director. Director, uh-huh. Director. He won a BAFTA Awards for Best Actor. And Golden Globe for Best Actor. Excellent, excellent, excellent. Very good, my dear students. Excellent. Let's see. Ay, perdón. Como lo agrandé. Okay, let's see. Now we are going to talk. Excuse me. Se me corrió para allá la presentación. ¿Qué pasó esa presentación? Como la chiqué. Se me corrió. Se me descuadró. Regálenme un segundito, voy a salirme para cuadrarla otra vez. Ok, porque se volvió loquita. Let's see. Regálenme un segundito porque se descuadró. Ok, ya volvió a su estado original. Ok, let's see. Excellent, excellent work. Ok, now we are going to talk about these people. Para pasar a un juego que vamos a hacer. Ok. Who wants to participate? Who? Ok. Let's see. Let's see. Who? Voy a preguntarle. Jorge. Jorge and Sandra Lugo. Jorge. Yes, teacher. Ok. The first one. Justin. Continue. She is very young. Uh-huh. She has got blue eyes. Uh-huh. She has got blonde hair. Uh-huh. She is very beautiful. Okay, excellent. She's beautiful. Very good. Okay, thank you, Jorge. Let's see another person. I said Sandra Lugo. Yes, teacher. This one. Danny DeVito. Okay, Danny DeVito. Begin. He is old. He's, uh-huh. He's fat. He's old. He's old. Yes. Mm-hmm. Yes. Continue. He has got brown eyes. Uh-huh. Continue. Poco, little hair. Okay. partially without hair. But in that case, you can say, yeah, because the first one you can say, he has got black hair. Glasses is and used. He wears glasses. He wears glasses. And he wears glasses. He is partially without hair, and he has got black hair. Okay? Black hair. Yes. Okay, another volunteer. He has thank got you. Black. Exactly. Very good, Sara. Thanks. Maria Vivas, do you want to participate? Maria? Yes. Okay, yes, Maria. Go ahead, Maria. Talk she about her. Sorry. She is
foreign fine. She's young or she's too old? Young or old? Estamos hablando de ella, la que estoy señalando. Ya la llegaron, tiene que ir a estar. Estamos hablando de ella. Estamos a ver, cerramos micrófonos. Estamos hablando de ella. No, usted tiene que ir a quedarse en la casa. Por favor, cerramos micrófonos. María, Lindsay, Lindsay, ¿me cierras el micrófono? Ok. María, continue. She's slim, continue. She is madurita. Young. She's young. Okay, continue. She has got brown eyes. Brown eyes. Continue. She has got black hair. Okay. And the last one, she is beautiful and intelligent. Exactly. She's beautiful and intelligent. Very good. Excellent. Quiero que ustedes miren todos estos enlaces que yo estoy mostrándoles. Esos enlaces son prácticas para que ustedes en su casa, en sus ratos libres, ustedes puedan hacer ejercicios. ¿Ejercicios de qué? Describing people. Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir, me van a poner mucha atención, chicos. Yo solamente voy a abrir uno. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes, la idea es que ustedes encuentren estos enlaces, son muy buenos. Y ustedes dicen, sí, profe, son fáciles, sí, son fáciles. Pero entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, short. Is feeling, is appearance or personality? Short. What do you think? Short. Is feeling, is appearance or personality? Appearance. Appearance, exactly. Voy a preguntar uno si ustedes me contestan ahí. Ahí no necesitan, sino que me contesten. Ok. For example, anxious. Anxious. Feeling. Is feeling, is appearance or personality? Personality. Una persona ansiosa es más de personalidad que de sentimiento. Ok. Handsome. Is feeling, is appearance, or appearance. Exactly. Handsome. Ok. Horrible. Appearance. Appearance. Ay, qué malo. Ok. Bored. Feelings. Feeling. Bored. Feeling. Calm. A calm person. Personality. Exactly. Personality. For example, well-built. Strong. Well-built. Appearance, yes. Ahorita al final les voy a facilitar a ustedes, como siempre lo hago, la presentación para que ustedes después tengan material para practicar. Tired is feeling, yes, exactly. Listen, another one, cruel. A cruel person. Personality. Envious. Okay, very good. Feelings is when and in ED. No siempre. Recuerda que eso es más como de cómo se siente la persona, ¿no? Okay, the last one. Confused. Feeling. Ok. Yo solamente les estoy mostrando el ejercicio porque la idea es que ustedes solitos después en la soledad de su casa y cuando no tengan nada que hacer y quieran practicar, ustedes hagan eso. Cojan el ejercicio. Inclusive les voy a mostrar que aquí al final, miren todos los ejercicios que hay sobre el mismo tema. No es sino que yo me ponga a practicar y ustedes van a decir, sí, profe, hay con muñequitos aprende mucho, chicos. Ok. Entonces, eso inicialmente quería mostrarles. Bueno, me voy a dejar de presentar porque, y me voy otra vez a la presentación.
Aquí, como ustedes pueden ver, chicos, estamos viendo distintos enlaces. Ahí hay muchos enlaces para que después ustedes puedan entrar. Porque quiero que miren esta página. What can you see here? Describe a person. We can say the face. Possible adjectives. Square, oval, round, triangular, heart shape, thin, white, size. Built, el cuerpo, ¿cómo es? Como la contextura. Slim, full figure, slight, thin, fat, skinny, chubby, large. The nose, miren todos los adjetivos que tenemos para describir la nariz. I have a long nose. I have a pointed nose. I have a small nose. Hair. I have dark hair. Yes? Pointed es puntiaguda. Sí, señor. Okay. I have long hair. I have short hair. I have straight hair. El cabello largo, el cabello liso. I have curly. Crespito. Bald. I am bald. Soy pelado. I have long hair. Okay. Oh, my hair is in the shoulder. Okay. The eyes. Miren los adjetivos que yo puedo utilizar cuando hablo de los ojos. Small eyes, round eyes, narrow eyes. Height, cuando hablo de la altura. I am short. Nunca van a decir ustedes, I am small. No, short. Medium height, cuando no es ni alta ni bajita. Tall. Okay, about, entonces, age, I'm young, teenager, middle age, old, in her, for example, in her 30s, in her 20s, okay, the mouth, I have a small, a thin mouth, a full mouth, a large mouth, es una boca grande, yo no digo big mouth, okay, entonces, este vocabulario, chicos, es importante que ustedes lo tengan dentro de sus prácticas, porque a ustedes les va a tocar describirse y cuando se describan tener material. Y quiero que miren este cuadro, que es la posición de los adjetivos. Miren, primero está el sustantivo, her, que sigue enseguida atrás, cuando hay un color, the color. And then the type of her. Miren, aquí estamos hablando del cabello. Long, miren dónde va la posición del largo, curly, brown hair. Teacher, y si yo digo curly, curly, long, brown hair, ¿está correcto? No. El inglés tiene eso, chicos. El inglés es importante la posición. Escuchen, la posición de los adjetivos tienen una importancia dentro de la parte escrita. No puedo ponerlo como en español, que lo puedo poner al comienzo, después, no. En inglés tienen cada uno una posición. Miren, el color siempre va a ser el primero que vaya antes del sustantivo. ¿Ok? She has long, curly, brown hair. He has short, wavy. Wavy es como ondulado. Blonde hair. She has big eyes, big blue eyes. No decimos blue big eyes. No. Big blue eyes or small green eyes. ¿Ok? Miren la posición, chicos, de los adjetivos. Esto que estoy mostrándoles ahorita, yo se los voy a dar a ustedes. Miren este otro cuadro. Miren, aquí está la posición. The suitcase, small. Red suitcase. The teacher, the new blue silk teacher. Miren, cuando hay un material, queda primero que el color. Miren, ahí hay un material que es silk, seda. Va antes, va de primeritas, enseguida antes del sustantivo. Miren, aquí también wooden. Miren esta cuando dice, this round new kitchen table. Si yo voy a hablar de la kitchen table, de la mesa de la cocina, yo no digo table kitchen, no, kitchen table. A comfortable new velvet dress, el material siempre va a ir, o sea que el color iría aquí. A comfortable new green velvet dress. This lovely old ceramic mug. Miren, ceramic, el material
va a ir siempre. Si aquí yo pongo un color, this lovely old red ceramic mugs. ¿Sí ven? El color siempre va a ir antes del material. Entonces, estos cuadros, por ejemplo, son muy buenos cuando ustedes les manden a hacer descripciones, que es importante, chicos, la posición de los adjetivos, de acuerdo a la importancia que este tenga. Lo que no pasa en español, que en español uno lo puede decir de cualquier manera y le entienden, por decirlo de una manera. Entonces, aquí vemos otro cuadro, mírenlo. Otro cuadro interesante. Ok. Ya aquí vemos, ya vamos a hablar de un actor, de un futbolista famoso. Ok. Eso ahorita les voy a copiar en el chat la presentación para que ustedes puedan tener todo ese material que acabé de mostrar y para que en sus ratos libres, chicos, hagan lo que les digo yo. ¿Qué es lo que les digo? Practiquen, miren los enlaces, busquen, investiguen. Así es como aprendemos. Escuchen canciones. Eso nos ayuda muchísimo. Ok, I need a volunteer to read. A volunteer. Me, teacher. Ok, Jorge. And then you. Begin, Jorge. This is Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. A famous football player. Continue. He plays in Real Madrid football team. Okay, continue, please. Continue, please. Estefanía. And then Alexander. Estefanía, continue. ¿Dónde es que queda, perdón? He is 26 years old. Continue. His birthday is on 5th February. February. Continue. Yes. He comes. He comes from Portugal. Yes, the last one. He's got brother and sister. Recuerden, chicos, que ahí ese he's got es he has got. Él tiene. No es he is. No, he has got. Ahí no es he is porque no estoy hablando de una descripción. Estoy diciendo él tiene. Estoy hablando de posesión. He has got a brother and two sisters. He, continue, please. Espere que quién le haya dicho yo primero. A Estefanía. Alexander. Alexander, continue. He's handsome. Alexander. Alexander. Ok, Angie. Ah, no, Angie no me ha levantado la manito. Alexander, Sandra Castro. Profe, ¿dónde quedó? He's handsome. He's got brown hair and brown eyes. Recuerden que ahí es he has got. Continue. He's 185 on top. Centimeters tall. On tall. He can run very fast and he scores many goals. Okay, very good. Another person. Let me see. Marta. Brigitte Zapata. Brigitte. Okay, yes. The last part. My favorite number. Brigitte, His favorite number is 7. His favorite color is red. He likes fish and chips and he drinks Coca-Cola. Coca-Cola, okay, very good. Miren la estructura, chicos, miren la estructura. He has got brown hair and brown eyes. No vamos a decir nunca he's got. No, he has got. Okay. Yes. Es que, pues yo siempre me equivoco por el she's got, porque pues pienso que es un is. Entonces no es un poquito contradictorio que es has y got, porque pues got también es. ¿Sabes? Ya te voy a decir por qué. Mira, te lo voy a escribir en el chat. Porque eso es como si tú dijeras he has got. Sucede que al decir he is,
aparentemente en la contracción, cuando tú haces la abreviación, es igual. ¿Y si ves que es igual? Entonces tú dices, teacher, sí, pero entonces, ¿cómo diferencio? Eso es lo que tú quieres saber, ¿cierto? Sí, y también no importa si yo digo, he has a brown, no sé qué, o sea, le he has brown, sí, señor, claro. Tú puedes decir así, he has brown eyes. ¿Ok? No sé la diferencia porque lleva el got. Claro, precisamente, exactamente, esa es la diferencia. Claro. Cuando es has, es con got. Si fuera solamente his, estaría así, sin el got. Diría, he's tall, he's fat, pero como estás hablando de una descripción física de él, ahí también, ahí es con has got, porque está hablando de descripción física. ¿Ok? Gracias, gracias. Ok. Entonces, siempre tendrá que ir el got. ¿Para qué? Para que yo pueda decir que efectivamente estoy haciendo la descripción física con el has. Si no, sería he is. Ok, let's see. Now we are going to do a game. Listen to me. We are going to do a game. A game, a game, a game. I am going to tell you about famous people, and you are going to tell me who is this person. Okay, are you ready? Yes, I'm never ready, but yeah. Good. Ready. Listen, listen. Vamos a ver quién me los adivina. Okay, listen. He was born on 29th August 1958, and he died on 25th June 2009. He had 6 brothers and sisters. He was a star in a boy band. His first wife was Lisa Marie Presley. He was a famous moonwalk. Who is he? Who is he? Who is he? No, teacher, I don't. No? Nobody? Lady no. Gaga? No, it's a man. It's a man. Elvis Presley? No. Can you repeat, teacher? Elvis Presley? No. Elvis Presley murió en el 2009, no creo. Michael Jackson. Exactly. Michael Jackson. Very good. Listen. Da-da-da-dan. He was born on January 8th in 1935. He died on August 16, 1977. His career started in 1954. He was from Memphis. Who is he? Who is he? What is the last sentence? He lived in Memphis. He was born from Memphis. Who? Presley? No. Who? Who is he? He's a man. He's a man. Who can tell me? When he born? When was he born? When was he born? He was born on January 8th, 1935. And died on August 16th, 1977. Who is he? Vivian Memphis. Mm-hmm. Ya lo habían dicho. Elvis Presley. Ay, ahí sí era Elvis Presley. Ok, excelente. Chicos, me van a poner mucha atención. Voy a pegar
en el chat voy a pegar la presentación. Generalmente yo la pego para que todos la tengan. Entonces yo quiero saber si a todos les llegó. Sí, teacher. Perfecto. ¿Les llegó la presentación de hoy? La idea es que ustedes, chicos, a esa presentación le saquen todo, absolutamente todo el provecho posible. Todo. La idea es que ustedes busquen, descarguen esos enlaces, entren. No, Lilia, ¿no, no te teacher, llegó? No ha llegado. Ay, Lilia, no ha llegado. Llegando, pobrecita. Ya la voy a volver a poner. Ya la voy a volver a buscar. Ya la volví a poner. ¿Sí les llegó? Por favor, me van a decir no, si alguno... teacher, I don't receive it. Yes, teacher. No. There is, in the chat. Yes, teacher, yes. Está en el chat, está en el chat. Chicos, otra cosa antes de seguir. ¿Quiénes, hay estudiantes todavía que no han llenado la asistencia? Yes, teacher, me. Ay, tan lindo, ¿no? Ya se la voy a poner otra vez en el chat, porque ya voy a poner en la evaluación. Ahí la acabé de poner en el chat otra vez. Esa es la asistencia. Esa es la asistencia, no la evaluación. Porque ahorita ustedes saben que yo también pongo la evaluación. ¿Por qué? Porque. Teacher, pero no aparece el material de la clase de hoy, del taller. La acabé, ya lo puse en el chat. Teacher, can you send us on the emails all the slides? Of course, yes, I can. I can do it. Los links tampoco se dejan seleccionar. Bueno, entonces, si no se deja, les voy a copiar mi correo y los que lo quieran, mire, ahí alguien lo puso. El que lo quiera poner, me escribe al correo y yo con mucho gusto. Teacher, ¿cuál es tu nombre? Leonor Vargas. Leonor Vargas. Entonces, ahí voy a volver a poner mi correo de tal forma que el que quiera el enlace me puede escribir ahorita y con mucho gusto se lo envío. Ahí le volví a poner mi correo y yo les escribo. O por mi Skype. También se los puedo enviar por el Skype. Teacher, I have a question for you. Tell me. O sea, can I use smart for the Skype person? Small, no. Short. Ah, smart. Smart, sí. Yes. Smart, yes. Because smart is intelligent, no? Smart. Okay. Mm. Yes, Josemín. Ok, ahora sí voy a copiar, chicos. Para nosotros es muy importante su opinión. Entonces, ahora sí voy a copiar en el chat la evaluación del taller del día de hoy. Ahí la copié. Nos interesa la universidad que ustedes la hagan para ver cómo les pareció el taller, si aprendimos cosas nuevas, si recordamos cosas nuevas, si estamos practicando de verdad, si realmente es... Para mí es significativo y estoy aprendiendo diferentes ejercicios. Entonces, recuerden, chicos, que ya todos tienen la presentación. Primero, entren a los enlaces, por favor. Entren a los enlaces. Investiguen, busquen. De un enlace salen 20,000 enlaces. También lo mismo que les decía, por favor, la evaluación. Hagan la evaluación a conciencia, por favor. ¿Alguien no ha hecho la inscripción? ¿Alguien no...? ¿Firmó asistencia? ¿Todavía? Ahí voy a copiar el de la asistencia y enseguida el de la evaluación. Voy a copiar el de la evaluación ahora. Ahora voy a copiar el de la evaluación. Ya la copié. Ahí están los dos. Zona, ya te voy a copiar esa información también. Toda la información. Ya voy a copiarla ahí en el chat. Ok. Ahí la copié la información que necesitan para llenar la evaluación. Ok. Do you have any question? No, do you have any question? I don't have any question, thanks. ¿Aprendimos cosas nuevas hoy? Yes. Yes, teacher, of course. Yes, teacher. Excellent. Además, chicos, que el material que tienen ahí, si ustedes lo descargan, va a ser un material que les va a servir muchísimo para todos los cursos cuando nos pongan a describir. Les va a servir muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Excellent, my dear student. My dear student, that's all for today. See you next Tuesday.
Recuerden, chicos, que este taller es todos los martes a la misma hora con el mismo enlace. Okay. Y ya lo envié, el material ya lo envié, Diana. Se lo voy a volver a pegar ahí. ¿Yes? Ahí lo volví a pegar, Diana. Teacher. Tell me. Excuse me, speaking Spanish, pero es que no, a mí no me llega en el chat el link para el material, o sea, ya usted lo ha dicho tres veces y no llega. No, no te lo veo. Quiere, María, no te quiere. Vale. No, mentiras. Te lo voy a enviar directamente a ti. ¿Tú eres Vivas? Espérate, te voy a buscar aquí en la lista. ¿Tú eres Sandra Vivas? No, María Vivas. Espérate, te estoy buscando, aquí está María, te lo voy a enviar y tú me dices si te llega, bueno, ay, pero espérate porque no lo puedo enviar. No, María, más bien anota mi correo y te lo envío al correo, ¿listo? Ya le escribí, teacher. Listo, entonces ya ahorita apenas terminemos, te escribo. Ok. What? ¿Qué vas a hacer de comida, Sandra? Yo no sé. Nos van a invitar, teacher. Sí. ¿Are you hungry? Yeah, me too. I prefer Italian food. Ok. Profe, disculpe. Okay. Señora. En la parte, bueno, de la, el link que acabo de enviar de evaluación, eso, en la parte donde dice zona en la cual se realizó el CIPA, se pone... ZCBC. ZCBC, porque es la zona centro de Bogotá con Dinamarca. Ahí la volví, la puse. ZCBC. Ah, vale. Zona Bogotá con Dinamarca. Exacto. Sí, señora. O pones ZCBC, así las cuatro letras. Ok. Excellent group, my dear students. So, see you next Tuesday. Bye-bye. See you. Bye-bye. Teacher, thank you. Bye-bye, teacher. Bye, everyone. Thank you. Bye, classmates. Bye, teacher. Bye-bye. Profe, qué pena. Teacher, yo le acabé de escribir a su correo para ver si me hace el favor y me envía el material. Gracias. Ok, ya ahorita te lo envío apenas terminemos. Gracias. Okay, bye. Que usted en la profe no tiene cara, sí, la profe sí tiene cara. Bye. Okay, qué bye, pena, bye. La pregunta. Yes. La última. Aquí en la parte donde dice esto, el centro en el cual está matriculado, pues en mi parte, digamos, pues acá. Pones el tuyo. Pones el tuyo. Yo soy de acá, de la zona sur. Entonces, ¿ahí qué pongo? Z sur. Pones Z sur. Sino que me aparecen puros nombres así como de pronto, como municipios, no sé, por ejemplo, Fusagasugá, Girardot, Soacha. ¿Y tú eres del sur? ¿Del país? Señora, sí, yo soy del Caquetá, o sea, de Florencia. ¿Y no te deja poner eso? No, no, señora. Tan raro. ¿Qué te deja poner? Entonces pones cualquiera, lo importante es con tu nombre y con tu cédula yo te identifico para poder mandar puntos, ¿ok? Ah, bueno, señora Liz, gracias. Ok, bye bye, my dear students, see you. See you next Tuesday. Bye, teacher, thank bye. You. Bye, see thank you. You. Take care. You're welcome. Thank you. Ok, bye bye. Y, Cristian como que tuvo problemas de internet, el chico que... Cristian, parece que el chico tuvo problemas de internet para entrar el practicante. Cristian Galíndez, sí, al parecer, escríbeme en el chat, ¿tuviste problemas de internet, Cristian? Ok, bye bye, my dear students, see you. Quien quiera que le envíe la presentación porque no le llegó ahorita, me puede escribir ahí. Ok, Sandra. El correo no. Manda, envíame mi correo, Sandra, mejor, porque envíame mi correo para que yo te pueda enviar. Envíamelo a este correo, Sandra. Es mejor. Hola. ¿Por qué no se va? Ok.
Ah, listo, listo, listo. Okay, bye bye. See you. Bye bye. Lizeth, Nicole, Sandra, Sonia. See you next Tuesday. Recuerden que todos los martes tenemos taller a esta hora, los que quieran participar. Bye bye. Okay, bye bye, Sonia. Bye bye, teacher. Thank bye, you. Bye, see you. You're welcome. Did you like it? Yes? Did you like it? Okay. Thank you, teacher. See you. See you. Bye bye, Sandra. Alexander, ¿qué pasó? ¿Qué te postulaste para hablar y no me hablaste? Cristian Galíndez, ¿qué te pasó? ¿Tuviste problemas de internet? Sí, profe, es que por acá está lloviendo mucho. Ay, sí, porque yo veía que tú entrabas, salías. Bueno, no hay problema. ¿Tú vas a estar el otro martes conmigo? Sí, esperemos que no falte nada, profe. Conecta tu computadora al cable. Es lo mejor. Sí, ok. ¿Oíste? De mesa y el router lo tienen por allá, que siempre me queda complicado. Profe. Ah, tú ya tienes la presentación, ¿no? Sí. Entonces, yo le hice unas modificaciones, entonces te voy a enviar la copiaste ahorita del chat. No, ayer me envió una y luego me envió otra que ya había modificado. Ah, perfecto, perfecto, Cristian. Entonces, la próxima semana nos vemos, ¿vale? Bueno. Cualquier cosa tú me escribes a ver si te pasa algo, cualquier cosa. ¿Listo, Cristian? Sí, yo a lo que llegó a internet como a las 6:30 le escribí al Skype, profe. Claro, pero como yo ahorita como estoy en el taller, pues no puedo ver el Skype. Ah, sí. Porque estoy con ellos. Entonces, mientras yo estoy en el taller, no puedo ver Skype. Porque estoy en el taller. Pregunta. Señor, dime, Sandra. Profe, ¿le puedo escribir mañana para que me haga el favor y me mande la presentación o tiene que ser hoy mismo? No, pues tú me puedes escribir cuando quieras. El todo es que no pierdan la oportunidad de tener ese material bueno. Ok, listo. Gracias, profe. Que okay. Pase bien. Cuídese. Thank Chai. You, you too. Bye, bye. Hi. Hi. Teacher. Hi, Alexander. Listen to me right now. What happened? Teacher, congratulations. I am very happy. I am very happy to see you right now. Okay. Thank you. The idea, Alexander, teacher, is continue practicing, no? Teacher, Leonor Vargas, teacher. You can send me the material? The material, yes, of course, Alexander. Ahí te voy a poner. Yo lo puse en el chat, Alexander, para todos. Yeah. Sí. Ya te lo voy a enviar. Ok. Ahí está en el chat. Revísame si te llega. Revísame si te llega. Teacher, yes. Do you have Skype? Yes, I have. I have you at on Skype. Okay, perfect, Alexander. So I can send you. How do you look like on Skype? Okay. Escríbeme ahorita y te lo mando por Skype. All right. See you. Take it easy. See you, Alexander. See you next Tuesday, Alexander. See you next Tuesday. Okay. Thank you. Thank you for everything. Thank you for everything. God bless you. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye. See you. Bye bye, Christian, Angelica, Alexander, Diana, Jenny. Bye bye. 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 See you. Christian, nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿vale? Sí, señora. Okay. Bye-bye, my dear students. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.